Hola, muy buenas. Pues nada, ya hemos llegado aquí al sitio. Ya hemos montado las cañas y hemos hecho una sesioncilla aquí. Y nada, vamos a ver qué tal se nos da. Así que vamos al lío. Cañas al agua. Y acerca el fishing. Bueno, porque estamos comiendo. Tengo ahí los chopes todo hoy. Y nada, el día está tranquilillo. Alguna pica que otra, pero nada. Yo creo que le estás comiendo un poquillo por la malla y eso alrededor y nada. Así que nada, me voy a seguir comiendo y voy contando lo que va pasando. Oye, ahora se levanta un poquillo de aire, si está a gusto. Pero hace bastante calor para el mes que estamos en octubre. Así que nada, bueno, me seguí al lío. Venga, hasta luego, gente. Bueno, voy a enseñar los nuevos sacos que he traído a la tienda de la marca Delfín, el Fastra, un buen saco, más bastante calentico para la noche y encima lo bueno es que trae aquí una pequeña almohada. Así que nada, viene bien agarrado para que lo agarre a vuestra chai, vuestra cama. Nada, esta sería el saco de dormir. Luego. Bueno, pues ya ha llegado la noche, el día ha pasado muy tranquilo, la verdad. No ha salido ningún pez, tenemos más de 20 personas pescando y ni un pez. Nada, esperamos que esta noche empiecen a salir. Tiene buena pinta y nada, hemos estado cebando bastante. Y bueno, esperamos que entre esta noche y mañana sacamos algún pez, algo yo creo. Porque hace bastante calor por el día, yo creo que ahora por la noche refresca. Los peces tienen más movimiento. Nada, vamos a ver qué tal se nos da. Venga, nos vemos, gente. Hasta ahora. Ah, aquí tenemos una preciosa y larga campo común, la primera de la sesión. Nada, a ver si lo duramos, la soltamos. Ha dado una gran batalla, como podéis imaginar, y tiene una buena cola. Nada, vamos al agua. Dios, Simón. Miguel Ángel, unas palabras, ¿cómo afrontas la sesión? Nada, esperemos que piquen muchos peces esta noche, nos vamos a hinchar. Mientras que los compañeros todos me los vamos a despertar porque me graben y eso todo el rato. Nada, vamos a ver qué tal se nota. ¡Come on! Venga, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de la sesión? Dios, mira qué carpa lleva atrás, o sea, que va a sacar esta noche. Se ve guapo la sudadera, ¿eh? Bueno, aquí seguimos. Ya habéis visto, hemos sacado por fin el primer pez. Nuestro compañero saca otro, parece que los peces ya se están activando al llegar a la noche. Así que nada, vamos a esperar a ver lo que ocurre y esperemos que haya más movimiento. Ay, no se me ve la mano. Así que nada, mientras estamos viendo aquí una peliculilla de pesca. A ver si pica o no. Nada, nosotros mientras estamos aquí en la cama ya tumbados. Todavía no vamos a dormir, siempre me gusta ver algún vídeo de pesca antes de dormirme. Lo malo, pues, que
te da envidia. Envidia. Estás viendo bicharracos de peces, te da bastante envidia, pero bueno. Lo que hay. Así que nada. Vamos a repetir el vídeo y a dormir. Esperamos que los peces no nos dejen dormir. Y nada, que salgamos mucho y buenos peces. Vale. Venga, gente. Os voy informando. Nos vemos. Chao. Suscribiros. Bueno, vamos a pillar otro pez, el segundo ya. Nada, os voy a enseñaros. Es una bonita carpa común, no muy grande. Bastante lucha, ¿no? Ahí va, no para de bregar. Deja. Deja, gente. Vamos a sacar ahí, está súper, súper luchadora. Vamos. Aquí la dejamos. A ver si la soltamos. Creo que será lo bueno en el vídeo. Sí. Bueno, hemos sacado un precioso carpa común, bastante grande. Vamos a ver si nos deja. Sí, nos deja. Aquí la tenemos. Bastante bonita. Ya. Vamos a seguir dando caña. Vamos a ver si la curamos o la soltamos. Y echarle una fotillo para el recuerdo. Y a seguir dando caña. Si os dais cuenta, tiene un pedazo de timón. Madre mía, qué timón. Se decía yo que no estaba dando ni una lucha. Bueno. Sí, nada, vamos al lío. Hasta luego. Bueno, vamos a pillar. Hasta que estamos metidos con la otra, que aquí la tenemos debajo. Me ha picado esta chiquitilla, un poquito postulera. Nada, a ver si no deja. Bueno, vamos a pescar esto, ¿vale? Así que, vamos a ver si nos grabamos. Un poco de sentimiento, que esto no, es puro nervio. Vendremos. Pilla, no muy grande, pero bueno. Ahí va. Algo más, aquí la tenemos. Nada, vamos a soltarla. Y listo. Venga, vamos a ir, doblete. Yeah. Yes, come on. Yo no veo nada de dentro. Yo te voy a meter el agua. Yo. Bueno. Siempre aquí lo gente. Qué bonita, ¿eh? Gracias. Más grande, ¿eh? ¡Come on! Bueno, pues ya lo he visto. Hemos hecho un precioso doblete. Una capa común bastante grande. El otro, bueno, más chiquitillo. Pero bueno, un doblete. Así que nada. Uf, son las 5 de la mañana, también no hemos dormido. No es cuando lo que está pasando es que no es cuando pega la caña toca.
no me parece que no comiendo nada de lado. Y bueno, cuando me otra vez, arrancada. Llevamos ya, creo que son 4 peces. Y tenía que haber puesto la luz naranja. Está aquí también los bichos hasta tope. La luz desde el fin va muy bien, pero no la he puesto hoy. Pues tenía otra de hace ya tiempo y prefiero ir gastando batería a otro. Y nada, te les digo, un doblete. Los peces están bastante activos ya. Esperamos entre esta, lo que quede de noche y mañana, pues seguimos sacando muchos peces. Y nada, claro que suele pasar, tú llegas un día, haces mucho jadeo, ceba bastante, luego vas a echar una sesión de 2 días, por ejemplo. Y claro, los peces hasta que entrenan el cebadero y todo, pues tarda. Así que nada, ya estamos sacando, que es lo que nosotros esperábamos, sacamos por la noche los peces. Y mañana más, Dios, bicho, este niño, nos comemos las palomitas. Bueno. Sigo diciendo que si no me compañeras por amiga con la luz. Nos vemos, gente. Me sigo informando. Chao. Hola, buenos días. Pues nada. Por la noche tuvimos mucho más picadas. Pero por lo que sea, no se arrancaron. Bastante toque y tal, pero no tuvimos la suerte de arrancarse los peces. Así que nada. Aquí estamos ya por el día. Sacamos las cañas también para verificar que hubiese cebo. Uno de ellos no tenía ya el cebo. Se le habrán comido los peces. El otro tenía ya muy poquillo, unos peces, los cangrejos o las tortugas. Serían activos por la noche. Y nada, aquí estamos ya despertándonos. Y vamos a desayunar. Y Gersoletti, que lo tenemos ciego. Venga, nos vamos contando. A ver si ahora durante el día seguramente habrá más picada. Y a ver si hay algún gran pez. O algún pez así más prehistórico, como digo yo. Un pez viejo, del sitio. Un arroyal. O un buen barbo. Sin nada. Vamos a ver. Hasta ahora. Yo, tío. Dios, uy. Dios, venga, he dicho, tenemos que sacar un barbo, lo hemos sacado. Di 50 kilos, Dios. Dios, la Andrea, nene. Mira la gente cómo se asoma. Mira la gente cómo se asoma por ahí, por el barrio. Mira la gente cómo se asoma por ahí diciendo la hija, que ha pescado la chica esa. Mira ahí para dentro del agua, no sé. Ha sido rápido, tío. ¿Cómo te sientes después de haber sacado un barbo? ¿Cómo? Dios, ¿cómo se siente? Dios, que se... We'll be right back.
Ya. Pues se está desmontando. Has desmontado un poquito, eso te iba a decir. Ya la puedo bajar. Se está desmontando el chiringo. Mira, lo he hecho, ahora que se está riendo. Mira cómo tengo la patas. ¿Ya? Pues parece que está desmontado ya. No se va. Ya. ¡Come on! Dios, mira cómo baila, Dios. Bueno, pues ya estamos recogiendo, nada más que las cañas y nada. Vamos a ver si recogemos. Y nada, están picando por ahí, compañeros. Así que nada, si pillamos algo más lo enseño. Si no, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os suscribáis si os gustan los vídeos, que le dais like y lo compartáis con vuestros amigos para que sigan viendo mis vídeos. Así que nada, nos vemos, gente. Chao. Dios, va a pescar la carpa allá, Andrea. Ella solita. Dios, he venido yo a pescar y estaba yo ya en el puesto. No ha venido ni el Álvaro todavía, madre mía. ¿Qué está durmiendo? ¿Álvaro en su casa todavía? Todavía, yo aquí esperándolo. Dios. Yeah. Qué barbaridad, ¿eh? Dios. Doesn't even matter.